Cuarto día de campaña municipal y hoy os queremos presentar las propuestas que llevamos en nuestro programa electoral en el ámbito del comercio. Sabemos que el comercio es el activo fundamental que tiene Santa Coloma para activar la economía. Queremos que se levanten más persianas en Santa Coloma y que los que se animen a llevar a cabo un negocio tengan aquellos incentivos necesarios para poderlo hacer. Por eso vamos a seguir con la política de ayuda al comercio local. Cada nueva actividad que se ponga en marcha en Santa Coloma de Gramenet tendrá una subvención del 95% de los costes del establecimiento. También vamos a hacer algo que es muy importante, que es que nuestros comercios se puedan adaptar para que pueda comprar toda aquella persona que tiene su movilidad reducida, ya sea porque tienen algún tipo de discapacidad o porque son las mamás y los papás que van con los cochecitos de los niños pequeños o cualquier persona que pueda padecer un accidente que se ve obligado a lo mejor a no poder comprar en una tienda de Santa Coloma de Gramenet porque no está adaptada. Haremos una campaña de dinamización de todos aquellos comercios que se quieran sumar a esa mejora para ofrecer producto también a aquellas personas que tienen movilidad reducida y tendrán bonificaciones y beneficios fiscales. Una propuesta que es muy innovadora y que creemos que puede ser muy buena para que el dinero que la gente en Santa Coloma gasta fuera se quede en nuestra ciudad, que es la creación de la moneda local para poder hacer compras en Santa Coloma de Gramenet. Creemos que es una apuesta también clara para que no se compre fuera y se compre aquí en nuestra ciudad todo aquello que sea posible. Seguiremos mejorando las zonas urbanas para que sean más amables para comprar, como la zona peatonal que hemos hecho en el centro, que tiene que ayudar a que los negocios tengan más flujo de personas y sean mucho más atractivos. En el plan de dinamización comercial incorporaremos todas aquellas mejoras que se puedan hacer también en lo que son los entornos de los establecimientos, siendo más atractivos, que los escaparates sean mucho más sugerentes, que la gente tenga ganas de comprar y hacer vida en Santa Coloma de Gramenet. Un aspecto que también es importante, el control de las actividades comerciales. Para garantizar un comercio de calidad, seguiremos haciendo inspecciones a aquellos que no tienen sus negocios en buen estado. Seguiremos trabajando, si hace falta, con moratorias para que no haya actividad económica que genere problemas a los vecinos y a las vecinas. Eso también es una apuesta que hemos llevado a cabo durante este mandato. Y sobre todo queremos que el comercio sea un activo para la creación de empleo. De ahí que seguiremos dando apoyo a todas aquellas iniciativas que se lleven a cabo en Santa Coloma de Gramenet y a todas aquellas que ya estén en marcha y requieran de algún tipo de ayuda para mejorar su actividad. A través del plan de viabilidad que haremos en los centros de empresas, el nuevo que crearemos en la CIVA y el que ya existe, y a través de las ayudas para asesoramiento e incentivos para mejorar la actividad. En Santa Coloma el comercio es clave para crear empleo y los socialistas nos comprometemos a ayudarlo para que eso sea posible. Cambiamos el mundo desde Santa Coloma.